También le quiero agradecer a don Adrián y a su familia. Hoy soy payasito para que salimos más a la fiesta. Muchas gracias, Adrián. Ahora sí que San Jerónimo, que bendiga a tu familia donde quiera que se encuentre, que nos multiplique el apoyo que nos brinda para agradecer a su fiesta. Muchísimas gracias. Por los asientos, tenemos un mensaje a ustedes, grandes y la maroma, para divertir a la gente de San Jerónimo y todos los que nos visitan. Yo creo que él tiene esa buena voluntad y es por eso que estamos aquí. Eso puede ser. Gracias. Adrián, venimos a por invitación de todo ahí, la mayordomía y las autoridades. Venimos a desempeñar un compromiso en lo que es la maroma, el payaso de San Miguel Amaitlán. Estoy aquí con ustedes, yo creo que algunos de ustedes ya me conocen. Estoy a sus órdenes, a todos ustedes, y agradezco al Señor que me hizo esta gran invitación. Muchísimas gracias. ¡Ahorita vengo! ¡Un buen! ¡Un buen!
también de mí. ¡Ahí voy, pues! Mira lo que dice, señor. Tan grandote y tan baboso que soy, dice. ¡Ahí voy! ¿Cosa quiere, pues? ¡Mandilón Joto! ¡Por eso! ¿Qué? ¿Por qué eres mandilón Joto? ¿Por eso, Lapo? ¡Pues sí! ¡Ah! ¿Cómo
allá de donde que se atraviesan las mujeres, en mi alma luego, luego, ya no aguantaba yo. En fin, bueno, eso es otra cosa. Por eso es que allá mandan las mujeres. Yo era casado aquí en mi México, aquí mandamos nosotros los machos. Ahora que soy bruto. No, aquí mandamos nosotros los machos. Ya no vas a ser mandilón joto, mira. Te voy a dar a probar esto. José, tú. ¡Ufay! Pruébale, pruébale, vas a ver. José. Eso tomamos nosotros los machos. ¿Quieres tú? Claro. Voy a tomar un carrito. Ya no tienes esta porquería, ya está seda. ¿Cómo va a estar a seda? Échate otro y vas a ver, échate otro. ¿Usted huele, campeón? Oh, ahorita vas a ver. Ya pasó, ya te quiero. Échate otro. ¿Echa otro? Échate otro, vas a ver. Ya se está poniendo bueno tú. Te dije. Ahora se está poniendo más bueno que de lo que estaba hace un rato. ¡Ahora trae dulce, dulce tú! ¡Claro! ¡Yo sé lo que te estoy dando! ¡Métete otro! ¡Métete otro! ¡Está bueno! 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 ¡Está otro mi compañero! ¡Traemos pura, pura cosa buena! ¡Tigre! ¡Hola! ¡Qué cosa tengo! ¿Por qué te he dado la suave? Está llegando los machos, vas a ver. Está llegando los machos. Mejor me paro. Ten, ten. Porque a lo mejor se me está haciendo daño. ¡Ay, pumpe! ¡Párate, párate, párate!
¡Ay, que está bien fría! ¡Súbete en el puente! ¡Que me vaya yo a caer, que estoy borracho ahorita! ¡Métete en el agua! ¡Que me vaya a ahogar, que digo! ¡No, no, que no! ¡Madre Cristina me quiere gobernar! ¡No, no, que no! ¡Madre Cristina me quiere gobernar! ¿Ya se acabó? Sí, que sea un pedacito, pero ahí quedó. No, estaba tan bonita tú. Mira. ¿Qué? ¿Ya no viste dónde se fue mi pachuana que estaba ahí? Oh, la que estaba sentada allí. Esa mira. Hola, ¿qué es el que vino ese? ¿El de qué llamaba? ¿El de la hermandad de San Antonio? Silviano. Ándale, ese. Dice, venga, que vamos a cenar, dice. Por ahí la llevó, que vamos a cenar. Memelita, creo, ¿para qué se la llevó? Mira, voy a buscarla. Mi vieja, mano. Voy a buscarla. ¿Vas a buscarla? Voy a buscarla. Vete a buscarla. Si las encuentras, mátala de una vez. Yo las mato. Porque si vienen aquí con Silviano, yo mato a Silviano primero y después mato a las mujeres. Está bueno, pues. Háblele, pues. Mira, aquí te dejo esto por si viene Silviano con las mujeres. Tráelo, tráelo. Háblele, pues. Ándale, pues, ya me voy. Ahora sí ando por el cielo, ando pero bien servido. Ahora sí ando bien puesto. Hola, compadre, creo que me conducía el viejo. Ahorita le da bien. ¡Ahora, gallo! ¡Púrate, púrate!
ver al cuadrocito ahorita de una vez a ver si está en plato. Porque si yo no claro, hermano, necesito de hablar con el padrecito. También si me da permiso, si no, ya no estoy yo, hermano. Me voy luego, luego, mañana para Roma. Sí, hermano. Buenas noches, padrecito. Buenas noches, mamanita. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. ¿Qué te pues mire, padre, acabamos de saber que no vamos a llegar aquí al pueblo. Yo soy el padre Joaquín que vino de Roma, Italia, hermano. Ya sabemos, padre, ya sabemos. Mire, padre Joaquín. Hermano, vete, vete. Pues mire, padre, vine a ver si me podrías dar a usar la criaturita, padre. Vete, vete. No, oh, padre, es mi hija. No más que soltera, no se dice mi hija. Hasta no te dejen los bailes. Estos bailes son los que dejan esas cosas. Se van las pobres muchachas a los bailes, creen que es cualquier cosa. Los bailes de ahí para acá, no hay más cosas. ¿Quién quiere ir a esa cosa? Padre, son tus costumbres, ¿qué vamos a hacer? Ya que sí, todo el tiempo son tus costumbres. No, hermano, ustedes como padres, donde la compañía que está ahorita ya. ¿Cómo está aquí? Todo, padre. A ver, ¿qué muchacha? ¿Qué es lo que pasa en la nena? No está aquí, padre, está en el norte. ¿Qué voy a creer ni que lo tuviera que hablar? Está en el norte, padre. Ay, ¿sabe también que está en el norte, papá? Pues dice ella, pues, padre. Yo no creo que tenga el norte, a ver. No me debía ganar como el de la pobre de Dios. Sin ropita, anda todavía con la vida, dejando la cosita, mira ya nada más. No, hermanos, no, ¿cómo va a ser bueno esto, hermano? Ustedes que están jóvenes no vayan a hacer esas cosas, hermano. Mira nada más, mira, ¿cómo crees va a ser esta criatura tanto frío que hace, verdad? Tú siquiera está tu ropa, ¿verdad? Claro, pero ahorita vamos a buscar el papá por aquí. No, aquí puras mujeres. Por acá te lado están los hombres. Por aquí ha de ver alguno que se parece a este muchachito. Este, pero este está muy feo, güey. Este muchachito está bonito. Por aquí, ven. ¿Tú quieres ser el papá? ¿Quieres ser el papá? Ahorita, vamos a ver, porque aquí puede ver otro más guapo. Puede ver otro más guapo que tú, a lo mejor. Ay, aquí de la hermandad no hay ninguno. Nadie. Pero qué bárbaro, que aquí está el papá de esta criatura, mira nada más. Ahí está el papá y me lo echaron también. ¿Qué pasó, hermano? Es el gusto, me trae la vida con el dice hijo. Ya, ya, ahí está el papá de esta criatura. Vamos a ver. Bartolo le vamos a poner. A ver, vente para acá porque. A ver. ¡Bartolo! ¡Bartolo! Yo te bautizo en nombre de tu abuelito, tu mamá que está presente, que seas bien bautizado, Bartolito. Ahí está, ya está bautizado. Ahora aquí ya está bautizado tu nieto. Sí, padre. Ven, hermano. ¿Cuáles son sus derechos, padre? No es nada, no es nada, hermano. Yo vine a ser obra de caridad, no vine a cobrar dinero. ¿Cómo puede ser posible, padre? Ya te dije, hermano. Cuarto millón de gracias, padre. Con eso tengo, con el millón de gracias, porque me pagas un dinero. Ande, hermana. Y cuidado, vaya a tener tu moto que tiene mañana. Me gusta que va a haber barrio. Dice que no ve, pero vean, parece todo lleno que están afinando los aparatos. También aquí va a salir un moto. Padre, vino la parte de la hermandad de San Antonio, que dejó un pendejo padre porque era un baile. La hermandad de San Antonio, que nos toca para ver baile ahí en el baile. Sí, padre. Mira. Ven, niño, hermano, mayor, que venga allá conmigo. Bueno, si no quiere, está ahí, quédate con usted, padre. Pero dime con él, con tu hija también. Oye, padre, padre, padre. Mira, padre, 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 padre. Mira, que baile primero, que pasa, entonces va a hacer baile. ¿Qué van a hacer, baile? ¿Cómo crees, hermano? ¿Qué es lo que están? Padre, viene de parte del comandante de aquí, que les sacó frente al baño porque era un baile. Hermano, ¿por qué van a hacer baile? No dicen que la misma ya va a hacer el baile. ¿Qué sabe, padre? Nos mandó su nombre. ¿Qué van a hacer bailes? Ya se baile en este lugar. Porque, ya dije, ¿de cuándo voy a reportar? Ya voy a reportar con él. Voy a reportar con el papá. Que ya no haya fiesta para el año que viene aquí.
se van a llevar a San Jeronimito, para allá le voy a celebrar yo con mi familia. No voy a creer, van a ser baile. Si ya está el baile allá arriba y todavía quieren ser otro baile aquí, ¿qué tanto baile, hermano? Claro, claro, ¿cómo voy a creer? No, hermano, eso sí, no está bien. Pero tiene la morenita, mi